le dio un ídolo el pajero. En eso hacemos a hacer los fichajes del equipo de Cobreloa. Aquí vemos que el equipo de San José hizo la oferta sobre Luciano Palos. Ahora le toca al equipo de Sassuolo. Hizo la oferta de 1.300.000 y le dimos rechazar la oferta porque este jugador fue importante para nuestro equipo. Lo quiere el Werder Bremen ahora. 1.100.000 y le dimos. Vamos a darle mejor rechazar oferta, la verdad, porque un jugador importante que me ayudó. Hizo tajadas espectaculares, hizo tajadas importantes, también anotó goles. También otro jugador importante que se nos hizo oferta sobre Álvaro López, lo quiso el equipo de San José Earthquakes, de la MLS, de la Major League Soccer, de la Liga Estadounidense. Y le dimos, pues, nada más. Le dimos y nos tocó darle rechazar oferta porque no había de otra. El equipo, yo lo necesito, estoy contento, la verdad, con él. Y este jugador se queda, no hay oferta. Otro equipo, el equipo de Toulouse, siguen las ofertas sobre Luciano Palos. No sé qué pasa con Luciano Palos. Todos los equipos están interesados en él, la verdad. Pero yo no estoy interesado en venderlo, la verdad. Y ahora viene Cagliari sobre Álvaro López. Ofrece 1.000.000, pero yo le doy rechazar oferta. Este jugador no se vende. No lo vendo, la verdad. Es importante. Y ahora sigue el equipo de Saint-Étienne de la Liga Francesa. Ofrece 1.000.000 y rechaza la oferta. Ahora lo quiere el equipo de Guingamp, allá en Francia. Rechaza la oferta. El equipo de la Católica también, 850.000 euros. Ni al millón, ni siquiera. Rechaza la oferta. Él está en muy buena forma. También él está muy contento en mi equipo. Y la verdad, yo igual. También lo quiso el equipo de Whitecaps. 1.200.000. El equipo de West Ham ofrece 900.000. Le dimos rechaza la oferta. Y el equipo de la Chicago Fire, 1.100.000, rechazar oferta, no se vende, lo quiere el equipo de Colo Colo igualmente y le dimos rechazar oferta, esto no se vende, el equipo Levante de la Liga Española, rechazar oferta, el equipo de Chicago Fire quiere a Álvaro López, rechazar oferta, le quiso también al Luciano Palo, lo quiere el equipo de Portland Timbers, 1.100.000, rechazado, equipo de Almería quiere a Álvaro López, rechazado. Toronto Football Club, rechazar oferta. Lo sentimos. Jugador importante, clave, que fue para el torneo Apertura. Goleador, terminó goleando. El equipo de Dallas, 1.200.000. Rechazar oferta. Luciano Palos, Y después de tanta oferta que nos llegó, pues hicimos algo importante. Contra oferta. Empezamos a pedir dinero. 3.500.000 euros. Si más de alguien me da esa cantidad, lo vamos a vender al equipo. Lo quiso también el equipo de Unión Española. Le ofrecimos, ahora le bajamos a 3 millones por ser equipo local. Le bajamos a 3 millones. Si me dan esa cantidad, pues ese jugador lo vende. Lo quiso también el equipo de Celta de Vigo. El equipo de Celta, 850.000 euros. Y le dijimos que nada más que nosotros estamos dispuestos a venderlo en 3 millones. El equipo de Lorient pues nos dijo que es muy caro y que se retiran de la oferta, que es muy caro y que no pueden, no están entre sus alcances financieros y no lo pueden contratar. Muy bien, uno menos. El equipo de Sounders del MLS, y le dimos contra oferta 3 millones. Si no me lo dan los 3 millones, Luciano Palos no se va. Y Sebastián Contreras pues está pidiendo minutos, que no ve mucho tiempo en la cancha. Y bueno, esto me hace un poco difícil porque Sebas Contreras me pide minutos. El Celta de Vigo igualmente rechazó la oferta sobre Luciano Palos. El equipo Unión Española también rechazó, que es demasiado caro, demasiado dinero. Y el Pato Troncoso pues dice que él está es un poco contradictorio porque está contento, pero también pide un poco más de minutos y eso que no lo hace muy feliz. Entonces es un poco contradictorio a lo que dice el Pato Troncoso. El equipo de Toronto pues dice que también está muy, que no está considerando en comprar a Luciano Palos porque le parece mucho dinero. El equipo de West Brom, del MLS, de la Premier League, pues igualmente dice que no, que mucho billete, mucha plata y buscar trabajo. Pues yo le hice a ustedes una pregunta, pues la única oferta que tengo del equipo es de Palestino, de la Liga Chilena, pues no tengo más ofertas, pues. Y como ustedes, yo les pregunté y ustedes me dejaron los comentarios, me dejaron sus opiniones, pues yo decidí, pues la verdad. Y no sé, me piden, entre los objetivos es calificar a la gran final.
y todo eso. Pero bueno, pues yo decidí pasarla, dejarla y quedarme en el equipo de Cobreloa y continuamos. Vamos a hacer los fichajes. Se va Romero. El Stanley Riens quiere a Luciano Palos. Hicimos lo mismo. Contra oferta de 3 millones. Vamos a darle 3 millones 300. Contra oferta. A ver qué nos dice el equipo de Stanley Riens. El equipo de Talas busca a Álvaro López. Le dimos rechazar oferta. No se vende Álvaro López. El equipo de la MLS, DC United. Y lo mismo hicimos. Contra oferta de 3 millones. Y este jugador, pues si no me dan esa cantidad, pues es difícil dejarlo ir porque es un jugador importante. Y la verdad, pues estoy muy contento. El equipo de Stanley Riens dice que ha revisado la oferta y cree que es demasiado caro Luciano Palos, y es por eso que no están dispuestos a contratarlo. El equipo DC United igualmente es demasiado caro y revocan la oferta y se retiran. El equipo de Marco Hidalgo busca, el equipo de Barcelona está a préstamo, lo busca a préstamo, lo puso en las transferencias a préstamo y se va al equipo de Barcelona, al Barcelona de la segunda división de España. Y ahora también con los fichajes queríamos contratar también a un delantero, pues un delantero nuevo, un delantero de referencia, a un delantero de renombre, repatriar al compatriota Humberto Chupete Suazo. La verdad tengo muy poco dinero, la verdad. Y me obliga tal vez a ser un poco difícil a contratar los servicios del Chupete, pero quiero contratarlo, quiero repatriarlo de México para la Liga Chilena, que vuelva al torneo nacional. Y bueno, pues como tengo muy poco dinero, vamos a ofrecerle 200.000 euros y vamos a ofrecerle un jugador, porque la verdad no, muy poco. Vamos a ofrecerle a quién le vamos a ofrecer, creo que a Sebastián Romero, creo yo que va a ser Sebas Romero. Sebas Romero, sí, Sebas Romero, perfecto. Vamos a ofrecerle a Sebas. A ver qué nos dice el equipo de Monterrey. El equipo de Monterrey ha analizado la oferta y dice que no podemos aceptar tus términos, que es muy baja la cantidad que le hemos ofrecido al equipo de Monterrey, pues es inaceptable. Bien, quisimos contratar a Cuauhtémoc Blanco, un volante 10, pero este jugador se retira al final de temporada. Quisimos contratar también a un Julio César Domínguez, estamos buscando un central, porque para cuando no está Sebas Rocco o el Chino Silva, y pues el equipo de Cruz Azul dice que nada más aceptan 1.700.000 euros. Y es difícil porque no tengo suficiente dinero. Bien, parte importante aquí, queremos contratar a Hugo Droguet, otro jugador chileno de referencia, de renombre, y buscamos otro central, Irán Mier. Y el equipo de Monterrey pide 4.800.000, 4.800.000 euros, demasiado caro. No tengo ni siquiera un millón, la verdad, y es imposible contratarme a este jugador. Sobre Hugo Droguet, pues el equipo de coreano pide 1.000.000 de euros, lo cual no tengo, es difícil. Tengo que vender para poder comprar. Seguimos con las ofertas de Luciano Palos del MLS, 1.200.000. Después de tanto, pues que no veo que nadie me lo compra, pues le bajamos a 2 millones la contraoferta. Y a ver qué equipo gana, a ver qué equipo me da ese resultado. Y el equipo de New Red Bull, pues dice que después de ofrecer 1.200.000, le subí a 1.300.000. Pues la verdad es difícil, quiero 2 millones nada más. Y no, bueno, después nos fuimos a buscar otro delantero, pues ya que Suazo pues nos ha dicho que no. Pues vamos a preguntar sobre Matías Sánchez. Y dice que está en transferencia, que puede estar disponible, que Matías Sánchez está disponible, que está en transferencia y que puede estar hábil para poder empezar a negociar con Matías Sánchez del equipo de Huachipato. Vamos a ofrecer unos 90.000 euros, está muy barato. El equipo de Huachipato pide 70.000. Y la verdad, vamos a ver, ya después el equipo de Huachipato pues me dijo que sí. Estamos en el sueldo, parece que Matías Sánchez se unirá al equipo de Cobreloa. El sueldo, 900, 3 años pide él, pide salario 750, pues yo le voy a dar 900. Vamos a ver qué nos dice Matías Sánchez. Luciano Palo, el equipo de Mainz, de la Liga de Francia, hizo la oferta de 975.000 euros y nosotros le bajamos, ya como ustedes ya saben, pues a 2 millones la contraoferta. 975.000, primera oferta, contraoferta 2 millones, pues después la elevó sensacional a 1.700.000 euros el equipo de Mainz de la Liga de
Alemania. Y bueno, pues la verdad, esta me pareció muy buena porque ha sido la más alta, la más cercana a 2 millones. Porque la mayoría de 1.200.000 y de ahí no pasaba en este equipo de 2 millones, pues le bajé y 1.700.000 euros. Pues y la verdad, pues Luciano Pablo se me fue, lástima. Y bueno, ahora tenemos que buscar un nuevo portero. Quiero un portero del torneo nacional, del torneo chileno, que sea nacional, que sea del mismo medio. Y andamos buscando Joaquín Muñoz, Felipe Ochacapia. Y entonces andamos buscando un portero también joven. No quiero un portero. Tal vez porque ahorita Sebas Contreras, que sea el titular. Preguntamos sobre Joaquín Muñoz. Vamos a preguntar sobre Felipe Ochacapia. Y a ver qué nos dicen. A ver a quién contratamos. Y a ver cómo. ¿Qué jugadores? ¿Qué portero contratamos? Porque yo quiero que sea nacional. Que sea un portero de la liga chilena. No me voy a buscar Inglaterra, España, a Italia. Mejor al torneo nacional. Vamos a preguntar también sobre Christopher Toselli. A ver qué nos dicen. El equipo de Higgins dice que en tu respuesta sobre Felipe Chagavia, pues que no están interés en venderlo. Entonces significa que está eliminado a Matías Sánchez. Bueno, la verdad, ahora parte importante aquí tengo. Está prácticamente solo de aceptar o de rechazarlo. Los términos, y si depende de mí si viene o no al equipo de Cobreloa, pues para mientras le voy a dar esperar en el aspecto de que tengo dinero, ya vendí a Palos, tengo más dinero, tal vez pueda contratar a Chupete. Y vamos a ver, vemos aquí las ofertas sobre Joaquín Muñoz. Vamos, que el equipo de Audax Italiano me ha dicho que puedo negociar, empezar ya con Joaquín. Y a ver, vamos a ofrecer unos 130.000 euros, él vale 120.000. Y a ver qué nos dicen. Vamos a buscamos otro delantero, ya que Chupete nos ha dicho que no. Vamos a buscar a Wilson Morelo del equipo de Monterrey. Vamos a preguntar también sobre John Jairo Mosquera, el fútbol colombiano del Envigado. Quería que fuera un jugador también latinoamericano, que sea de nuestro continente. Entonces la pregunta que le hicimos sobre Wilson Morelo, pues dice el equipo que está en préstamo y que no están disponible a llevar a cabo la transacción. Bien, Rodrigo Gatas, pues como ustedes ya saben, pues no me tenía contento. Y la verdad, pues lo puse en las transferencias a préstamo. Y el equipo de Recreativo me hizo una oferta para préstamo de la temporada. Pues yo le, pues prácticamente tengo que aceptar la oferta. Vamos a aceptar oferta, sí, porque no me trajo contento. Lo quería vender, pero me decía que estaba hace poco, había una contratación reciente, entonces por el cual no me dejaba ponerlo en transferencia para venderlo. Y aquí aceptamos las ofertas de Joaquín Muñoz. Y bueno, pues se nos une Joaquín Muñoz, Humberto Chupeto Suazo. Yo seguía, ya tenía más dinero, ya podía ofrecer más, 900.000. Al principio le ofrecí 200.000 más Romero. Y ahora le vamos a ofrecer 900.000 euros. A ver qué nos dice el equipo de Monterrey, a ver qué dice Chupete. Y el equipo de Monterrey y Chupete decía que no, que muy poco, que necesitaban más. Pero no me decían más o menos cuánto. Algo importante, no me dicen cuánto para yo tomar un cálculo. Bien, y como yo seguía de necio, de burro, quería contratarme a Chupete, un referente del fútbol nacional. Ofrecí lo más, 1.200.000 euros. Es ahora o nunca. Y el equipo de Monterrey, pues al final me rechazó la oferta. Y pues dije yo, ya aquí, fuera, eliminado, Chupete, lo siento, ya no puedo más. Y el equipo de Joaquín Muñoz ha aceptado la oferta. Que está feliz de aceptar y querer venir a mi equipo. Pues y la verdad, pues vamos a darle a aceptar la oferta. Vamos a darle a aceptar. Joaquín Muñoz, el nuevo portero, 23 años. Vamos a ver, se nos viene. Vamos a hacer, bueno, hicimos una oferta por Hugo Drogan. Nuevamente vamos a ofrecerle un contrato, una oferta. Ellos piden 1.000.000, vamos a ofrecerle 850.000. Vamos a ofrecerle 850.000. A ver qué nos dice el equipo de coreano. Pues dice que aceptan la transferencia. Y bueno, se nos viene Hugo Droguete, sueldo 4.000. 2 años, muy bien. Ahora aceptamos que venga nuestro equipo de Cobreloa, Hugo Droguet, o no. Le vamos a dar, a ver, confirmar. Se nos viene Hugo Droguet, tenemos volante, tenemos un defensa. Vamos a buscar, ya muy poco dinero nos queda. Contratamos a Hugo Droguet, la verdad, vamos a, tenemos muy poco, ni 1.000.000 ni siquiera tenemos. Tenemos muy poco, la verdad. Vamos al mercado de transferencias a buscar un defensa central, Max Emmer, este francés, del QPR, de la Premier League, francés. Está a préstamo, vamos a contratarlo a préstamo porque quisimos contratar a Langmier y no quiso ver. Avanzar, el tiempo sigue avanzando, día final, el último día, quedan solo horas, quedan del torneo, del
periodo de transferencia, vamos a nuestro a asignación del presupuesto, podemos a moverle el salario. Queremos contratar a De Tomás a préstamo, temporada completa lo queremos. A De Tomás del Real Madrid Castilla, pues si no tenemos suficientes fondos de dinero, de salario, pues si la verdad mi primera opción es... Y De Tomás, era De Tomás, pero bueno, nos vamos al plan B, que es Munir del equipo del Barcelona. Temporada completa, claro que sí, siguen avanzando horas, quedan prácticamente 2 horas del periodo de transferencias. Y el Barcelona ha aceptado nuestra solicitud de préstamo sobre Munir, pues y bueno, vamos a darle aceptar oferta para que se nos una Munir, 18 años, jovencito, para que juegue adelante con Jiménez y con Álvaro López. Si se nos viene, y parte importante antes de todo, pues de analizar estas ofertas que les voy a decir a continuación, a la gente que me opinó, que me dio su opinión del torneo en el capítulo anterior, en el capítulo número 7, pues la verdad quiero mandarle muchas gracias. Me dijeron por ahí Andrés Robles, me dijeron también Simeone, pero Simeone qué, parte me dieron al Pato Rubio, me dijeron a Esteban Paredes, y un saludo también personalmente importante, que él me lo había dicho en sus comentarios, a Sebastián, a Sebas Rebolledo, le quiero mandar un saludo, que él me lo había dicho, pues aquí está papá, te mando el saludo. Y bueno señores, se nos viene, y ahora parte importante, ahora les quiero plantear, tengo 3 ofertas importantes de las selecciones siguientes. Tengo las ofertas de la selección de Perú, tengo las ofertas de la selección de Sudáfrica y tengo las ofertas de la selección de Irlanda del Norte. ¿Cuál de las 3 selecciones ustedes me opinan y me dicen cuál debo de tomar? Se los dejo de ustedes, se los dejo de tarea. La verdad, quiero saber su opinión, sus comentarios. Ahí abajo en los comentarios pueden decidir y decirme cuál de las 3 selecciones debo de tomar. Selección de Sudáfrica, selección de Irlanda del Norte y la selección peruana. Tenemos 3 selecciones, una europea, una suramericana y una africana. Tenemos 3 continentes diferentes, 3 selecciones diferentes. Y bueno señores, este fue el capítulo de esta ocasión. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.